Me llamo Veneciana Stevenson. Lo sé, parece que me lo he inventado, pero es mi verdadero nombre. Lo juro. Claro que mi palabra no vale mucho. Soy una aventurera. La aventura es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los hombres. Al contrario de la guerra. Hoy, el 11 de noviembre de 1918, el día del armisticio, Francia y sus aliados han ganado. Alemania ha perdido. En Europa solo quedan supervivientes. En cuanto a Corto, me pregunto para quién lucha. Seguro que no para sí mismo. No estoy segura de que haya luchado en la guerra. Tal vez lo haya hecho, a su manera. Un espíritu libre, un caballero de fortuna. Corto, un romántico incorregible. Nos separamos en Venecia, demasiado rápidamente para mi gusto. ¿Por qué tenemos que acabar siempre a balazos los dos? Tengo que admitir que yo lo llevo en la sangre. Uno de mis examantes, un joyero de la Plaza Vendôme en París, solía decir que mi sobrenombre era Te amo, te mato. Y tenía razón, que en paz descanse. Pero quién sabe lo que me tenía reservado el guapo Corto, de no haber sido por aquel providencial avión. Cuando salí de Venecia durante mi estratégica retirada, volé por encima de la laguna, luego sobre el frente de Piave. 8 divisiones francesas e inglesas se estaban preparando para relevar a las fuerzas italianas. Allí, el 24 de octubre de 1917, tendría lugar la batalla de Caporetto. Y aunque los italianos tienden a pensar que ellos ganaron la guerra, todavía tienen que recuperarse de su humillante derrota contra los austriacos. Corto también estaba allí, aparentemente. Bueno, en las cercanías, en un buque, a unas cuantas millas de la costa. Por lo que he oído, el 21 de diciembre de 1917, por supuesto, Corto estaba en Inglaterra, en Stonehenge, en la llanura de Salisbury, al sudoeste de Londres. Es un emplazamiento prehistórico. Por la noche, unos hechiceros celebran antiguos ritos. Y en verano, cientos de druidas se reúnen para la ceremonia de solsticio. Lo suficiente para quitarme las ganas de ir. En cuanto a Corto, no sé qué hacía allí. Nunca he encontrado a alguien que me pudiese explicar esa cuestión. Supuestamente, a un policía que lo interrogó le dijo: estaba durmiendo, soñando tal vez. Lo que, en mi opinión, sugiere un idilio o espionaje. En la primavera de 1918, durante el último año de la guerra, Corto estuvo en Francia, entre Corbie y Bray. Allí, en Bosorsomme, el 21 de abril fue derribado el piloto alemán Manfred von Richthofen, el famoso Barón Rojo. Lo había conocido cuando vivía en Graz, en Austria. Solía pasar allí los veranos. Él paseaba a su gran danés y yo a mi galgo. Sabía que no le era indiferente. Lo perturbaba. Pero no se fiaba de mí. ¿Manfred vivía con su madre o en su avión? Aquí está el trozo de piel que los indios arrancaron de la espalda de nuestro compañero el monje. Échenle un vistazo. En este pergamino, un prisionero portugués dibujó el mapa de las 6 ciudades doradas de Cibolá. El legendario El Dorado. Muy pocas personas conocen la existencia de estas ciudades y menos todavía saben que este mapa fue dibujado. ¿Qué es eso? Un avión. Sobrevuela esta zona casi todas las noches. Un avión austriaco. Vuela muy bajo. Con una pistola se le acertaría desde aquella casa. La joven que vive allí no tiene pistola, está en una silla de ruedas. Pasa horas sentada ante su ventana. Toca la arpa y canta dulces y melancólicas melodías. Es por lo que la gente de aquí la llama el ángel de la ventana del este. Vive con 2 doncellas y un jardinero. Fue él quien la trajo aquí el otro día. Ella también quiso ver el mapa. El mapa de las 6 ciudades de Cibolá. Un ángel, tal vez, pero desacata la ley militar dejando una luz encendida. De todos modos, no es asunto mío. Caballeros, esta es mi humilde ofrenda para San Francisco y Santo Domingo. Usted dijo que habían dibujado 6 ciudades en la espalda del monje. Pero yo sé que eran 7. En el Alto Marañón, unos hebreos convertidos se quedaron en la misión con los jesuitas. Llevaron un registro de la vida en la misión. Vaya a ver a Melquisedec en el viejo gueto. ¿Melquisedec? ¿Se refiere al amigo de Steiner? Dios perdone tu curiosidad, Corto Maltés. Puede ser tu perdición.
Ahí viene el hermano Marco. Vuelve dentro de unos días, Corto. Tendré una copia del mapa para ti. Qué interesante. Mire allí. Ese hombre tiene un extraño modo de remar. Descarso. 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 Llévale el esfollo a Corto Maltés. Descarso. ¿Qué sabes de ese ángel de la ventana del este? Pues parece... es una joven paralítica de familia noble. Canta y estudia por la noche. ¿Por qué lo quieres saber? Estaba pensando... anoche pasé frente a su casa. Es mejor que piense en el delicioso esfollo que le hemos preparado. Usted también se ha dado cuenta. ¿De qué? Permita que me presente. Antonio Sorrentino, capitán de carabineros. Corto Maltés. ¿Me permite? También usted encuentra extraña la luz de la ventana de nuestro ángel con aviones enemigos volando de un lado a otro. Oh, yo no encuentro nada, solo busco. Habría querido tomar alguna medida, pero me han sugerido no hacerlo, así que hago la vista gorda por el momento. Gracias. Nuestro ángel tiene su propio ángel de la guarda, cuya voz, aunque no tan dulce, se oye en círculos elevados. Eso suele pasar. No es usted de Venecia, ¿verdad, señor Maltés? Por desgracia, no. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí? Lo siento, pero no. Pero tranquilo, mis asuntos no tienen relación con los ángeles ni con la guerra. Me alegro de saberlo. Lamentaría que lo tuviesen. ¿Me seguiría hasta el otro mundo, Sorrentino? Espero detenerme antes. Digamos que soy una persona sociable. Y desconfiada también. Tengo tiempo libre, eso es todo. Me voy a detener en Jambara un rato. Me encontrará allí o en el mesón. Después de su visita al viejo Melquisedec. Así que sabe a dónde voy. Buenos días. Me envía Steiner. Busco al doctor Melquisedec. Entonces usted debe de ser... claro, Corto Maltés. Sígame, por favor. Me llamo Esther. Esther Melquisedec. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ha llegado Corto Maltés! Venga aquí, joven. Steiner lo mencionaba a menudo en sus cartas. Entonces conoce mi interés en las siete ciudades de Cibola. Sí, y por eso debe ir al monasterio de San Francisco en el desierto. Yo he estado allí. Encontré información sobre seis, pero nada sobre la séptima. Esther, por favor, ve a preparar un té. San Reis. Ese es el nombre de la séptima ciudad. San Reis. Bueno, por lo menos según el diario que llevó Elifas Omara, el hebreo convertido que escribió el diario del viaje del jesuita Juan Salinas de Loyola en 1560. ¿Y dónde está ese diario? Aunque parezca extraño, hace unos días vino alguien a hacerme esa misma pregunta. Una joven aristócrata veneciana en una silla de ruedas. Tenía un lunar junto a un ojo, pero no recuerdo en cuál. Aquí está. ¡Oh, Dios mío, qué desgracia! Falta la página, la han arrancado.
¿Ha sido esa mujer, esa...? ¡Abuelo! ¡Los aviones! ¡Nos están bombardeando! ¡Nos matarán! Dios mío, ¿qué será de nosotros? Cálmate, querida, cálmate. Nadie bombardeará a Venecia. Nadie se atrevería. Será mejor que me vaya ya. Lamento que se vaya, Corto. Adiós y buena suerte. Recuérdelo, aquí siempre será bien recibido. Adiós, Corto. Adiós. ¿Visto eso? Creo que ha dejado caer algo. Mire, ni una sola luz encendida. De Ángel nada, espera que te corte las alas. Contra los austriacos, pero parece que este no lo sabe. Los quería cazar. No quería testigos. El mensaje que ha tirado debe de ser importante. La luz vuelve a estar encendida. Si no estuviese herido, entraría en esa casa ahora mismo. Está bien, Sorrentino, le entiendo, iré yo. El agua es poco profunda. Con un poco de suerte podré ir a pie hasta esa maldita casa. Y yo que no me quería involucrar en esta guerra. Ya no somos criaturas, somos adultos. Demasiado mayores para que nos asusten unos monigotes, ¿no? Es de mi tío, el conde Cochi. Es el dueño del último vodevil. Lamentablemente, todos los demás han desaparecido. ¿Pero quién es usted? ¿Y cómo ha entrado aquí? Nos ha atacado un avión austriaco. Mis compañeros están muertos. El avión también ha caído. He venido en busca de ayuda. Por favor, suba, caballero. Tiene que subir usted, ya que es evidente que yo no puedo bajar. Así que es usted, el ángel de la ventana del este. Un bonito nombre, ¿verdad? Pero yo no lo he elegido. Los franciscanos me han hablado de usted. ¿Y qué le han dicho? Exactamente lo mismo que el viejo Melquisedec, que le interesa el dorado.
Bueno, entonces ya somos dos. Lo admito, la historia de El Dorado es más emocionante que todas esas peleas por las fronteras que no han cesado desde el asesinato de Sarajevo. ¿Le gusta esta melodía de Benedetto Marcello? Veneciana. Veneciana Stevenson. ¿Me has reconocido? Por el lunar que tienes junto al ojo derecho. ¿Lo has recordado? Es difícil olvidar algunos encuentros. Creía que habías muerto en Honduras. Sinceramente, ¿tengo cara de estar muerta? Han derribado a mi hermano. Según el mensaje que me envió, todo estaba preparado. Los salvoconductos nos están esperando. Lo siento, no pretendía matar a su hermano ni enfrentarme a su país. Nosotros tampoco pensábamos matarte, Corto. En cuanto a la guerra, nos estamos beneficiando de ella. ¿Qué hacemos con él, Veneciana? Deshacernos de él. O volvernos a toparnos con él en El Dorado. ¡No se muevan! Para los venecianos sería una decepción que su ángel solo fuera una aventurera dedicada al espionaje. ¡Huye, Veneciana! ¡Vete, Veneciana! ¡Rápido! No la deje escapar. Sí, nunca vi a nadie detener un avión con una pistola. Pero pudo matar al piloto. Le he ayudado, Sorrentino. No me venga con sermones. Vamos a ver al comandante. No cuente conmigo. Se merece una condecoración. No quiero medallas ni honores, ¿me oye? Solo quiero que alguien me lleve a San Francisco, al desierto. Maldito sea para siempre el oro del Dorado y que ardan en el infierno aquellos que se acerquen a él. Excepto tú, Corto Maltés. Los franciscanos no maldicen, Serafín. ¿Has oído las últimas noticias? ¿Recuerdas a la dulce joven de la silla de ruedas que solía venir aquí a estudiar? Resulta que era una espía. ¿Estás seguro? Todo el mundo habla de ello en Venecia esta mañana. Cuando pienso que consultaba nuestras reliquias por interés personal. Igual que yo, hermano Serafín. ¿Qué dices, Corto? Ven, han hecho una copia del mapa para ti. Antes de esta asquerosa guerra, el piloto era cliente mío, emparentado con la familia de los condes de Aquilea, mitad austríaco y mitad italiano. Me parece increíble que lo haya derribado mi amigo Sorrentino con una ametralladora. Estás muy bien informado, ojo de hada. Soy gondolero, mi padre fue gondolero, y en este trabajo estar al tanto de las noticias es tan importante como manejar la pértiga. ¿Podremos buscar mis cosas en Malamocco y estar de vuelta en la plaza de San Marcos a las 7? Sin problema alguno. Soy el mejor gondolero de Venecia. ¿Seguro que te quieres ir esta noche? No estoy seguro, pero tengo que hacerlo. Qué hermosa es esta ciudad. Demasiado. Puede cautivarme con su hechizo. Me volvería vago. Venecia sería mi final. Y me moriría. Nuestros enemigos pueden conseguir ese resultado mucho más rápidamente. No nos dejan alternativa. Siempre tenemos una. Tal vez acierte salirte de esta ciudad, Corto. Es verdad que todos mis amigos son vagos. Toma. El verde, el rojo, el amarillo, el azul, el blanco y el negro se reunieron en Bascón, el alma de Toledo, para encontrarse con su líder. ¿Qué es esto, un acertijo? No, un regalo. Estaba con las cosas de Veneciana. ¿A dónde irás ahora? ¿A Toledo? ¿A Toledo? Creo que no. Espero que volvamos a vernos después de la guerra.
Yo también. Pero de todos modos, digámonos adiós. Es mucho más seguro. Hasta la próxima. Podría traer mala suerte. Adiós, Corto. Adiós, Sorrentino. Bonita casa, ¿verdad? Perteneció a una joven, a una inválida. Dicen que ella sola derribó a 4 o 5 aviones austríacos. Participaron algunos espías junto con un capitán de carabineros que hacía un doble juego. Bueno, parece una historia muy rara. Muy rara, ciertamente. Una inválida que derriba 5 o 6 aviones austríacos con una Honda. Alto ahí. He dicho 4 o 5 y no he mencionado Honda alguna. Sí, una Honda, hecha en Suiza y ubicada en el tejado del palacio. Con eso ella... ¡Vuelva! Habla Dragón 15. Teniente Borojevich. Veo tropas enemigas que se acercan a Sete Casoni. Posición 715 a 719. 715 a 719. Las tropas enemigas deberían haber abandonado esa zona. Sete Casoni fue evacuado hace 2 días por los italianos. Es cierto. Ayer fui a comprobar la zona. Estaba vacía. La cuarta unidad de ulanos debería encontrarse camino de allí. T-I-N-T-O-R-E-T-T-O. Tintoretto. Perfecto. Nunca pensé que ese pintor significaría tanto para mí. Todo va según nuestros planes. Los italianos han abandonado la zona. Los austríacos todavía no han llegado. Estamos a salvo. Siento debilidad por los impresionistas. ¿Y tú, Claude? T-I-N-T-O. Bien, esa es la señal. Nuestro socio austríaco ha hecho su papel. Ahora nos toca a nosotros. ¿Ha descifrado el mensaje, Ernest Wayne? Sí. Esa es nuestra señal. E-T-T-O. ¿Tintoretto? ¿Tintoretto? No lo encuentro en la lista de claves. ¿Qué significa? Fue un pintor del siglo XVI, de la escuela barroca veneciana. ¿Y qué tiene que ver? Dragón 15, Dragón 15, conteste. Dragón 15, respóndame, ¿qué significa Tintoretto? Mi teléfono no funcionó correctamente, el mensaje es Caporetto, no Tintoretto. ¿Y qué pasa con Caporetto? Sigo sin entenderlo. El teléfono se cortó durante un instante y utilicé el espejo. Me pareció haber visto un avión italiano en dirección a Caporetto. ¿Por qué no han bombardeado ya la zona entre las posiciones que les he dado? Allí hay italianos. Dragón 15. Lo comunicaré a la unidad de artillería inmediatamente. Abrirán fuego. No me lo puedo creer, bombardear una zona vacía. Pues a mí no me sorprende. A mí tampoco. Pero deberíamos decirles que debido a su maniobra no podemos tomar Sete Casoni. ¡Vaya rápido! Es el lugar.
Veamos si el pirata tenía razón. En una reciente comunicación, los ulanos dicen que nuestras bombas están impidiendo que tomen Sete Cassoni. No hay un solo italiano a la vista. Bien, el teniente coronel Radetzky es tonto o es un traidor, pero ¿qué justifica la traición? Siempre el interés personal. Y me pregunto, ¿quién es ese Radetzky? Procede de una antigua familia de aristócratas. Sí, de una muy antigua. ¿Por qué? Después de esta guerra que perderemos. Sí, me ha oído bien, que perderemos. Después de la guerra, los aristócratas se pueden encontrar en una situación delicada. Y si al contrario de la mayoría de los aristócratas, este tiene un poco de sentido, puede haber decidido salvar el pellejo antes de que sea demasiado tarde. ¿De veras lo cree así? Hagámosle aterrizar, pero sin despertar sospechas. Por fin hemos llegado. Tal como dijo el pirata. El oro del rey de Montenegro. Esto vale millones y millones de libras en lingotes de oro. Tras la invasión del ejército austrohúngaro, el rey huyó y decidió que su oro estaría más seguro en Italia. Excepto que los austriacos adentraron en Italia más allá de Sete Cassoni y nadie pudo llegar hasta el oro. ¿Quién te dijo dónde estaba? Uno de los republicanos montenegrinos. Ahora que han derrocado al rey, los republicanos quieren recuperar el oro, o por lo menos una parte, y me han ofrecido la mitad por recuperarlo para ellos. Quedémonos con todo. Olvídalo, griego. Demasiado honrado para ser pirata. Es hora de tomar un uso. Esa es una buena idea. La lluvia va a más. Perfecto. Así nadie nos verá. Y además nos recuerda a nuestro país. Sí, muy cierto. Démonos prisa antes de que lleguen los franceses. Maldita sea. Una visita inesperada. Un pelotón de ulanos. Nos refugiaremos ahí. Ha cortado la cuerda. El viento le hará cruzar las líneas enemigas. Su amigo Radetzky parece haber tramado un plan muy astuto. No es amigo mío. Llame a la unidad aérea. Dígales que preparen mi avión. Me voy a encargar personalmente de su señoría. Estén locos, pero son los mejores para ese trabajo. Ese pirata sabe lo que se hace. ¿Te gustan los cuadros de Turner? Como ya dije, no entiendo mucho de arte. Pues lo que estamos viendo parece uno de los cuadros de Turner. Saludos, Belfons. Saludos, Claude. Me alegro de veros. ¿Lo habéis encontrado? Sí, en el lugar exacto que nos indicó el pirata, bajo las baldosas de la sacristía. Entonces todo fue según nuestros planes. Sí. Aparte de un pelotón de ulanos que nos atacó,
Pero hace rato que no los oímos. Les atacamos nosotros a ellos y no van a volver a por más. ¿Cuántas cajas? Tantas como habíamos soñado. Millones en lingotes de oro que llevan el sello del rey de Montenegro. Nunca pensé que participaría en una operación militar tan grandiosa. El día aún no ha terminado. El pirata está esperando. Está todo cargado. Vámonos. Parece no haber patrullas enemigas en la zona. A ver si hay suerte. Mira, Gustav, por fin se están yendo esos condenados escoceses. ¿Por qué tienes que ser siempre tan negativo, Conrad? Tal y como yo lo veo, hemos expulsado a los escoceses. Hemos recuperado Sete Casoni. Y ahora, si quieres, si Dios quiere, entraremos en la iglesia y encontraremos velas para encerarnos los bigotes. Radetzky no es un aristócrata habitual. Es un tipo decente que se hartó de salchichas, de valses de Strauss y de la frivolidad de su círculo social. Se quiere comprar una hacienda en la Argentina. Espero que le vaya bien. ¿Cómo contactaste con él? No me digas que cruzaste las líneas italianas cada vez que tuviste que hablar con él. No, claro que no. Solo tuve que quedarme donde estaba. Todos los días un pueblo de la frontera cambiaba de lado. Un día era austriaco, otro era italiano, dependiendo de que las tropas avanzaran o retrocedieran. Es verdad. Últimamente esta guerra no ha sido más que eso. En uno de esos pueblos de la Piave hacen un vino excelente. Fue allí donde conocí a Radetzky y a todos los demás. Gente lista a la que no le importa esta guerra. Lleve este mensaje a la batería prusiana occidental. ¡Rápido! Ese Fritz tiene una suerte que da asco y acabamos de perder la oportunidad de hacernos con su parte. Sammy ha arriesgado la vida, mucho más que nosotros. Vamos a cogerlo. Hablas de él como si fuese el marido de tu hermana. Saldríamos ganando si hubiese palmado. Seamos sinceros. Señor, antes no era tan susceptible. Has cambiado desde que has conocido a ese pirata. Debiste haberte quedado en Mestre escribiendo tonterías para los periódicos. Cállate, ¿de acuerdo? Este mensaje es para usted. Adiós. ¡Estoy vivo! ¡Vivo! Lo has hecho muy bien, Radetzky. ¡Vivo! ¡Vivo! Vivo y coleando, chamuscado, pero vivo, sin embargo. No te oigo, amigo mío. No oigo nada. Me duelen los oídos. No oigo. Creo que me he quedado sordo. Si lloviese sopa de tomate, tendría un tenedor en la mano. Por amor de Dios, Sammy, cállate. Teniente, han conseguido huir en una ambulancia. ¿En una ambulancia enemiga, dice, en mi zona? Gracias, cambio y corto. ¿Sabes lo que te digo? Que con mi parte compraré barcos de pesca. ¿Y luego? Luego, con lo que ganaré, me compraré una gran flota, pero de petroleros. ¿Y tú? Tengo muchos amigos. Me gastaré el dinero con los chicos y con las chicas. Siempre que lo permita esta ridícula guerra.
¿Cómo puede llover tanto? Bienvenido a la soleada Italia, pero es mejor así. Al menos la playa no estará abarrotada. A mí me gusta la lluvia. A mí no me molesta. Escuchad. Ernest Way. Belfons, tan elegante como siempre. El oro, ¿lo tenéis? Sí, claro que lo tenemos. Es la operación militar más grandiosa de toda la guerra. Bueno, en la que yo haya participado al menos. Lo mismo digo. Lo siento, pero no oigo nada. Radetzky, has hecho un gran trabajo. Lo que importa es que estás vivo. Ahora debemos esperar al pirata. Corto. Han llegado. He bajado el bote de remos. Estarán a bordo dentro de media hora. Ahora puedo decírtelo por fin, Onatis. El plan era totalmente ridículo. A la derecha. Una avanzadilla italiana. Infantes de Marina del regimiento de San Marco. Y a la izquierda tenemos un regimiento austríaco. Qué agradable es tener compañía. Mirad, parece que han visto algo en el mar. Seguro que son austríacos. Llama al cuartel general. Los italianos nos atacan con las tropas aliadas. Solo han volado unas balas. ¿Solo han volado unas balas? ¿Cómo que solo han volado unas balas? Debemos atacar, contraatacar. Los austríacos no pasarán. Fuego a discreción. ¿Qué clase de bote es este? Un bote de pedales sería más rápido. Los griegos nunca supieron construir botes decentes. Aquí, cuartel general italiano. No esperaba un ataque enemigo en ese frente. Pero no tenemos alternativa. ¿Verdad, caballeros? Bombardeen todo el sector de Caorle. Bienvenidos a bordo, amigos míos. Ahora brindemos por los caballeros de fortuna del mundo. ¿Ya has terminado el libro, Ernest Way? Casi. ¿Cómo lo vas a titular? Adiós al batallón. Oh, buen título para un libro de guerra. Tal como hemos acordado, la mitad del tesoro es vuestro. Lo dividiréis en partes iguales cuando lleguéis a Toledo. ¿Usted no viene? No, no voy. Dadle mi parte a la dueña de la posada, el Gitanillo, cerca de la antigua sinagoga, que fue la casa del Greco. Bien, caballeros, marchémonos antes de que alguien nos estropee la fiesta. ¿Vas a aparecer o qué? ¿Tú primero, Verón? Si lo deseas. ¿Qué haces? Adopta tu forma real. ¿Cuál es mi forma real? No la recuerdo. Más seriedad, Puck. Nuestra tierra está en peligro. Oh, vaya.
¿Qué problema hay ahora en la hermosa tierra de Albión? Alemanes han llegado a Tintagel. ¿Y qué? Eso no es asunto nuestro. ¿No lo entiendes, cabeza de chorlito? Los alemanes traerán a sus sirenas, a sus dragones y a sus nibelungos. Los elfos y las hadas de Inglaterra. No podemos quedar impávidos. Oh, Lorelai. La sirena del Rin. Me han dicho que es deslumbrante. Basta. Morgana. Elfos, nibelungos y valquirias solo son brutos y opresores. No lo soporto. Tenemos que reunirnos todos. Duendes, ogros, trasgos, hadas y gnomos. Todos unidos contra los sajones. Igual que hace 15 siglos. No va a ser fácil. Nosotros estamos adormecidos. Pero alguien nos ayudará. ¿Ah, sí? ¿Quién? Nuestro sabio Merlín. Merlín Mirdín. Sal de tu sueño, Mirdín. Merlín Mirdín. Necesitamos tu ayuda. ¿Quién perturba mis sueños? ¿Quién es el insolente? Ay, Oberón. ¿No respetas mi vieja tristeza? Tu tristeza no es nada comparada a los peligros que acechan ahora a Inglaterra. ¡Los sajones! ¡Han vuelto! En ese caso necesitamos a otro rey Arturo y nuevos caballeros de la Mesa Redonda. Necesitamos aliarnos con los romanos. Los romanos dejaron Inglaterra hace más de 10 siglos. Ahora nuestros aliados son los americanos. Da lo mismo. Tú, Morgana, ¿sabes dónde yace Arturo? Invócalo, despiértalo. Lamentablemente aún es temprano. Todavía tiene que dormir varios siglos. ¿Qué es eso? ¿Un cuento de hadas? Por supuesto, ¿qué podría ser si no? Pero ese submarino alemán, sin embargo, es real. Necesitamos ayuda. Pensemos entonces. Podemos buscar un soldado. Los soldados se quedan en los barracones con la panza llena de cerveza. No hay nadie. Absolutamente nadie. Y allí, ese marino que duerme, o que sueña, tal vez. Sueña con los ojos abiertos. Los que sueñan así son peligrosos, porque nunca saben cuándo ha terminado su sueño. Tenemos pocas alternativas. Despiértalo, Puck. Despierta, corto maltés. Oh, buenos días, bonito cuervo. Tengo el cuerpo entumecido. Es una suerte que me hayas despertado, me habría muerto congelado. ¿En qué estaba pensando? ¿Me he vuelto loco? ¿Cómo te llamas, bonito cuervo? Me llamo Puck y también Robin Goodfellow. Me he vuelto loco, hasta hablo con cuervos. Es un buen momento para dejar la bebida. Adiós. ¡Espera! ¿Se le ha disparado la pistola? No, he intentado suicidarme, pero he sido demasiado cobarde. Siempre lo he sido. Lamento haberlo involucrado en esto. ¿Puedo hacer algo por usted? Lamentablemente no se puede hacer mucho. He cometido errores graves, incluido el de estar enamorado de mi esposa. Por ella traicioné a mi país y deshonré mi apellido. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿Quién sabe? Tal vez porque me estoy muriendo. Tal vez porque necesito reparar el daño que he hecho. Mi esposa es hermosa y peligrosa también. Ella es una espía alemana. Es necesario avisar al ejército. Resista. Iré a buscar ayuda. No, vaya a Tintagel. Rápido, a Tintagel. Antes de que sea tarde, se lo ruego. Por favor, me ayudará a restituir mi honor. Me siento tan sucio. ¡Ah!
No se mueva, marino. Está muerto. Vortiger Wells, mayor del regimiento de infantería ligera, duque de Cornwalls. Va a tener que explicar algunas cosas. Yo no he disparado. Es una niebla muy densa. Está empezando a levantarse. Ya diviso la costa. Pronto veremos el castillo. Allí. Es allá. Coge el bote. ¿Cómo está mamá? Sigue ocupada con sus geranios. Y papá está inventando una jeringuilla intravenosa para canarios. Y releyendo a Schiller. Tan romántico como siempre. Dios. Cómo echo de menos Alemania. Ese barco es el cuartel general del Estado Mayor de los Aliados. Es una suerte que hayan elegido este lugar. El gabinete de guerra siguió el consejo de Vortigern. Esperaremos para hundirlo durante la reunión general que tendrán más tarde. Un blanco fácil. Buen trabajo, Ravenna. Por orden del Kaiser, tengo el honor de concederte la cruz de hierro con hojas de roble, espadas y diamantes. Qué tonta soy. Estoy siendo tan emotiva. Cuando terminemos, tendremos solo que eliminar a Vortigern. ¿Por qué? ¿Ya no basta el dinero? Ha empezado a beber y habla demasiado. Es peligroso. Traicionó a su país por dinero. Podría traicionarnos a nosotros para limpiar su nombre. Marchaos ya. Yo iré a Irlanda cuando haya terminado con Vortigern. Del remolcador. Hay un submarino alemán en el fiordo. Es necesario. Carguen torpedos 1 y 3. 1 y 3 cargados. Señor, viene un remolcador directamente hacia nosotros. Hola, ¿hay alguien ahí abajo? No hace falta que grites, Jorge. Estamos aquí. Artilleros en posición. Dígame, abuelo. ¿No se debería jubilar? Métete en tus asuntos, marinero. ¡Nos han dado! ¡El barco está ardiendo! Bueno,
No importa, cuando hay baile, hay que bailar. ¡Viene hacia nosotros! ¡Fuego rápido, dispara! Mire, capitán, es un submarino. Le dispara a un remolcador. Un submarino alemán. ¡Leven anclas! He visto nada igual. Esos diablos vienen directamente hacia nosotros. ¡Supercápanos, inmediatamente! Sacrificado por nosotros. Remen con más fuerza. ¡Veo a uno! ¡Más rápido, por amor de Dios! ¡Resista, amigo mío! Había un viejo marino y una joven a bordo. No ha habido más supervivientes. Lo siento. Oh, sí. Un anciano y una joven. Mis respetos, Lady Rowena. Es el marino que ha salvado al Estado Mayor. Enhorabuena, caballero. Es un verdadero héroe. Su esposo tenía razón. Sabe mentir. Me ha impresionado. Pero, ¿a qué se refiere? Francamente, no lo sé muy bien. Hoy parece ir todo demasiado rápido. Me despierto helado en Stonehenge. Me encuentro a su esposo que se ha pegado un tiro en el corazón. Baja la niebla y aparezco aquí, en Tintangel, enfrentándome a un submarino alemán y a una amiga de Matahari. Tengo la sensación de que no le cae muy bien a ese cuervo. Maldito sea. Debe de haberlo enviado el diablo. Debería aprender a utilizarlo. ¿Quién es usted? Este tribunal, tras haber declarado a la acusada culpable de espionaje y alta traición, la sentencia a muerte. La condena se llevará a cabo... inmediatamente. Perdónenme, caballeros. Quería estar guapa para el pelotón de fusilamiento. Un momento, sargento. Me gustaría hablar con ese marino. Ha causado la muerte de mis dos hermanos y ha sido mi perdición. No obstante, le perdono. Tome, como muestra de mi admiración. Adiós. Tal vez piense en mí alguna vez. ¿Otra vez, cuervo? Dime, marino, ¿a quién esperabas? Para ser un ave eres muy fresco. El almirante me pide que le entregue la medalla a la galantería manifiesta.
Le alegrará saber que dicha medalla va acompañada de un premio en metálico. Alegrarme no es la palabra exacta. Con tantas medallas acabaré pareciendo un árbol de Navidad. Ah, y ya vuelve la niebla. Pues sí. Bien, te quieres materializar. No te he llamado para que te quedes ahí parado como una novia abandonada ante el altar. Paciencia, Oberón. No todos somos coroneles con coche y chofer. Has hecho un buen trabajo. ¿Y el marino? Está dormido. Bien, ahora que hemos expulsado a los sajones, no tendremos por qué preocuparnos durante al menos 20 años. 20 años no es mucho. Y no siempre vamos a tener a un rey Arturo o a un corto maltés para que protejan a nuestra tierra céltica encantada. No seas tan lúgubre. Nuestro mundo nunca perecerá. Mientras haya soñadores en cualquier lugar de las dos Bretañas, viviremos. Eso, Morgana, ha sido lo más hermoso que he oído en mi vida. Ha sido un placer luchar y vencer juntos, pero una vez más debemos separarnos. Amigos míos, adiós. Adiós, Oberón. Y no vuelvas a apartarme de mis sueños. Adiós, Merlín. Vuelve a tus melancólicos sueños. ¿Qué tienes en tus ágiles manos? Las medallas. Se le cayeron del bolsillo. ¿Dejarás de robar alguna vez, Puck? Claro que es mejor así. No tendrá prueba alguna de todo esto. Para él será todo un cuento de hadas más. Adiós, entonces. Adiós, Puck. Disfruta de la primavera. Despiértate, corto maltés. Buenos días, bonito cuervo. Es una suerte que me hayas despertado. Me habría muerto congelado. ¿Por qué me habré quedado dormido aquí? ¿Cómo te llamas, bonito cuervo? Me llamo Puck. Y Robin Goodfellow. Qué extraño. Tengo la sensación de haber vivido ya esto. Pero ha sido un sueño, claro. Pues sí, claro, claro. Mira, amigo, no tengo nada contra los cuervos, pero no puedo pasear todo el día contigo. ¿Qué dirá la gente? Corto, corto. ¿Te he oído bien? ¿Qué nos importa lo que diga la gente?
Logans. Tal vez fuese pariente de aquel escritor que se fugó con mi tía Frieda. Oh, detesto a los ingleses y a sus escritores que roban mujeres. Espero que ese teniente fuese pariente del escritor. Eso le devolvería el honor a nuestra familia, al menos en parte. Me pregunto qué vería en él la tía Frieda para abandonar a sus hijos y a su esposo. Pero aunque detesto admitirlo, no es un mal escritor. Finalice, la señorita de Armenters conmigo vendrá, con la maleta vacía y con todo su amor. Cuando finalice la guerra. ¡Miau! Me encanta esa canción, Capitán Metro-Goldwyn-Mayer. Por favor, hábleme un poco más de Hollywood. Con tu personalidad y tu belleza causaría sensación allí. Ese maldito americano se lleva a mi amada. Me ha roto el corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer si no morir? Esa leyenda es asombrosa. Tan de actualidad. Pero inesperada a este lado del Canal de la Mancha. ¿Le has visto? Es Guinemer. Sí, lo recuerdo. ¿El aviador francés? Parece pomposo. Bueno, lo admiro. ¿A qué viene esa sonrisita? Es un héroe. He hablado con Rothschild. Preferiría que dejaras de volar durante un tiempo. Puedo cuidar de mí solo. Eso fue lo que le dije. Le prometí que lo intentaría. Es un joven testarudo. Es un joven. Demasiado joven, demasiado. Cuando termine esta guerra, que será pronto, Caín será útil para su país. Mucho más que una placa conmemorativa. Un Borgoña superior, Côte de Nuit 1911. Para un Burdeos venga al chateau, tiene que venir. Gracias, Rothschild. Reservaré estas dos botellas para una ocasión especial. Espero que no sea para el funeral de un joven. No se preocupe. Por Caín ya se me ocurrirá algo. ¿Qué? ¿Te vas? Sí, por la mañana. Me voy al sur, cerca de las trincheras australianas. Me topé con un viejo amigo. Ah. Pandora está comprometida. Estuvo enamorada de ti. Ella no lo diría, pero pasaba demasiado tiempo en las dunas de Cape Cod, mirando el mar. ¿Con quién se ha comprometido? Oh, con el típico idiota. Con un plomazo. Debiste haberle escrito. Caramba, de hecho nunca comprendí muy bien lo que vio en ti. Debió de ser el aro en la oreja. Bueno, tengo que irme. ¿No puedes abrir esas botellas? No. Las voy a reservar para una ocasión especial. Yo te daré 100 ocasiones especiales. He dicho que no. Bebe tu matarratas y deja en paz a mi Borgoña. ¿Eh? ¿Has oído eso? Vuela condenadamente bajo. Era el Barón Rojo. ¿Ah, sí? ¿Von Richthofen? 80 aviones ha derribado. Debería darle vergüenza. Quizás sea rojo por eso. Ojalá tuviéramos una ametralladora. Una ametralladora. Ahora verás. Te necesitábamos borracho, ¿recuerdas? Te dije que nunca estuvieras sobrio. Qué mal genio tienes, Sandy. Me sorprende que tus hombres no te hayan dado una paliza todavía. Borra esa sonrisa irónica, Corto. Ya me harté de ella en la cárcel de Canberra, así que imagínate hoy. Qué miedo tengo. Borracho, lo habría derribado sin problemas.
Clem es el mejor tirador del ejército australiano cuando está borracho, pero cuando está sobrio es un inútil. Si hubieses abierto tu maldito Cods de Nuit, el Barón Rojo, ya sería historia. Olvídate de mi vino. Dime, ¿no tienes calor con ese abrigo de pieles? Pareces una mona de vacaciones, ¿sabes? ¿Estamos celosos, joven? ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Allí! ¡Corred! ¡Devorador de salchichas, bebedor de cerveza! Los australianos también bebéis cerveza, Sandy. No hay por qué perder los estribos. No vas a probar mi vino. Te estás volviendo tacaño ahora de viejo. Antes no eras así. Hola, Moritz. ¿Te ha estado atormentando Renard otra vez? Ha sido todo lo contrario. Acaba de comerse mis pantalones nuevos justo por el trasero. ¿Y del resto? ¿Alguna noticia? ¿Qué noticias puede haber, Manfred? Docenas de jóvenes mueren todos los días, privando a su país de su inteligencia, su belleza y su fuerza. De hecho, hay una noticia. En el cuartel general están contentos contigo. Incluso tienen una sorpresa para ti. Han establecido una conexión telefónica con tu familia. ¿Mamá? Hola, papá. Sí, estoy bien. ¿Puedo hablar con mamá? Mamá. ¿Sabes? He derribado otros dos aviones ingleses. Dos placas más para nuestra colección. Uno se llamaba Logans. Tal vez un pariente del escritor que sedujo a Frieda. Espero que sí. Moritz está bien. Sí, yo también. Me encuentro bien. Claro, mamá. No, espera. Colgaremos a la de tres. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres. Cuídate, mamá. Saludos de mi madre, Renard. Muy amable de tu parte. Mira, el día se está despejando. ¿Esperabas beberte el vino a escondidas? Ahora mismo te lo hago ver. ¿Por qué te enojas con él? Fui yo quien le dio tu vino. Y ahora deja que se concentre.
¡Derribadlo, idiotas! Hacia aquí. Dame ese rifle. Solo para estar seguro de que está cargado. Ahí tienes, Guillermo Tell. Es él. ¿Dónde? Yo no veo nada. Ahí delante, imbécil. Te sugiero que guardes tus grandes relatos para cuando seas viejo. ¡Preparados! ¡Fuego a discreción! Pero es imposible. Clem nunca había fallado. Deberías decirle que el avión se ha ido. Vaya, se ha dormido. De pie, como un caballo. ¡Despiértate, cabrón! Es la mejor historia de guerra que he oído. Corto, te prohíbo reír, ¿me has oído? Cálmate, ¿por qué no vas a mear contra el viento? Te aclarará la cabeza. Está acribillado a balazos, pero solo una le ha dado a él. Solo una bala. Marino, mira. La cruz del Barón Rojo. 5 libras y te la llevas a casa. Lo siento, hace tiempo que dejé de coleccionar sellos. Ahí tirado no parece tan malo. ¿Tú qué dices? ¿Qué es lo que no quieres que diga? Eligió hacer ese trabajo y lo hacía bien. Antes o después debía terminar así. Ahí vienen los jefazos. Todos van a querer que se le reconozca el mérito de la muerte del barón. ¿Sabes, Sandy? Los héroes profesionales no me hacen tilín. Nos quieren apartar del avión. Le han dado al camión. ¡Clem! ¡Clem! Toda la culpa es mía. Íbamos a ser socios, a dirigir juntos una granja de ovejas. Clem es realmente asombroso con los animales. Mejor dicho, lo era. No te mortifiques, Sandy. No ha sido tu culpa. La guerra siempre ha sido así. Es injusta.
Venga, ya te puedes ir. Seguro que Glenn también lo habría derribado. ¿Crees de veras que fue Glenn quien le dio? Ya oíste lo que dijo el sargento, una sola bala. El barón murió gracias a Glenn y gracias a tu God Denit. Si tú lo dices. De todos modos, me duele el cuello de tanto mirar las nubes. Porque si te paras a pensar en todo este asunto, es lo único que he hecho.